Bueno, como podéis ver, me han dejado subir a este flamante BMW. Estamos aquí con el piloto, el señor Miranda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Explícame un poquito. Es impresionante cómo son esos coches por dentro, tan desnudo, tan desmontado todo. Todo esto es para aligerar el coche, claro, y qué más. La misión es aligerar el peso del vehículo. Sí, sí, eso es lo primordial. Ya ves, lo primordial. Ni asientos, ni alfombras. Veo que no tenéis ni, vamos, nada de nada, solamente fijas, lo que... ¿Te fijas? No hay ni velocímetro. No. No sé la velocidad que vamos. ¿Y eso para qué es? Bueno, de esa forma no cogemos miedo. Es una forma de no saber... ¿Sería para el miedo o quizá para no fijarte en...? Sí, para no estar pendiente de todo eso. Supongo que lo que sí que podrás ver son los tiempos que haces en cada vuelta, ¿no? Sí, eso lo vemos aquí, en estos... que es una especie de GPS, que cuando llegas al circuito reconoce el circuito y se configura para este circuito. Entonces nos enseña los sectores, la velocidad punta, la velocidad media, el tiempo por vuelta. Entonces, con un vistazo rápido, cuando pasas por la línea de cronometraje, pues ves el tiempo que vas haciendo. Y apretas más, apretas menos. Es una telemetría, pero vía a través de GPS. También, mientras tanto, el equipo te va hablando por radio, sí, como conocemos. Pero no hablan mucho. ¿No? No, no me quiere molestar, no. Cuando eso paso, distrae, ¿no? Sí, cuando paso por la recta es cuando me dicen cualquier cosa. Pero durante la carrera o la crono no hay información. Cuando más se habla solo son los entrenos, ahí sí que se habla. Y supongo también en el caso de que puedes tener algún problema, avería, sí, para que tú te puedes comunicar con tu sí, equipo. Sí, sí, sí. Cuando noto que el coche, pues a lo mejor hay que bajar presiones porque están muy altas o porque a lo mejor no frena o porque... Entonces por radio aviso que voy a entrar y ya me están esperando. Y ya no tengo que decirles qué les pasa para comprobar si la temperatura es buena. Pues oye, yo lo veo muy cómodo y nada, pues tendremos que probar un coche de estos algún día. Claro, cuando queráis os invito, estáis invitados. Ningún problema, yo encantada por probar. Y tanto, me apunto, vamos, pero perfectamente, queda ahí la invitación. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. We'll be right back.